Nos falta menos de 24 horas para el halving de Bitcoin, mientras Bitcoin se mantiene por encima de los 60.000 dólares. Hoy vamos a ver el tuit de Gary Gensler, el presidente de la SEC, que intenta manipular al mercado de criptomonedas con esa insinuación de que va a dejar la SEC, la presidencia de la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense. Importante, Bitcoin se consolida durante 50 días consecutivos en los, en los 60.000 dólares. Esto es positivo para el halving de Bitcoin cuando nos faltan menos de 12 horas para ver esa reducción a la mitad de Bitcoin entrar en acción. Mientras tanto, Bitcoin no tiene esa ruptura definitivamente confirmada porque nos mantenemos incluso por debajo de los 64.000 dólares. Esta mañana. Hasta el precio en los 64.500, ahora estamos en los 63.000, eh, bueno, cerca ya de los eh, 64.000 en neutral. Algunas criptos se encuentran en verde, algunas en rojo, como el token de XRP que se encuentra prácticamente en neutral, menos 0,2%. Esto no es una corrección, estamos neutral, eh, en una posición neutral en este momento dentro del mercado de criptomonedas. Y es que tenemos casi 300 millones de dólares en posiciones apalancadas que se han liquidado esta misma mañana como resultado del ataque de Israel a Irán. Los precios se recuperaron rápidamente cuando quedó claro que había pocos daños. Bueno, la, la, el ataque que organizó Israel a, a Irán, a esa base nuclear, ¿vale? En, en Isafán, ¿vale? Pero, daros cuenta de que no ha pasado nada, ¿vale? Simplemente hubo un informe engañoso de Estados Unidos diciendo que habían provocado, pues, no sé cuántas explosiones y al final, pues, el impacto es mínimo dentro de Irán. Por eso, el mercado tampoco ha visto una gran corrección. Es eh, muy importante, chicos, nos puede parecer una tontería el, no es que parezca una tontería, sino un plan que no, que no es algo importante para el mercado de criptomonedas en conflicto en Medio Oriente. Sí, es verdad que lleva mucho tiempo el conflicto en Medio Oriente, pero siempre ha estado involucrando a Israel y Palestina. Pero ahora ya hay más países involucrados. Se está agrandando ese conflicto. No, no viene de antes. Se está agrandando ahora. vale La tensión es creciente en Medio Oriente y las repercusiones pues, se están viviendo a día de hoy dentro del mercado de bolsa de valores y también. Dentro del mercado de criptomonedas Fijaros que hace unas semanas Bitcoin ha estado en los 74.000 dólares A partir del inicio del conflicto entre Irán e Israel El mercado de criptomonedas se ha, se ha, se ha ido para atrás Es decir, que, que ha retrocedido Que ha corregido Sobre todo el fin de semana anterior Que es cuando vimos esa gran liquidación Dentro del mercado de criptomonedas Por eso digo que nos puede parecer una tontería Pero es muy importante estar al tanto de ese conflicto Si hay una pausa, pues genial Porque el mercado de criptomonedas Podría recuperarse si hay una mayor escalada, pues hay que estar atento porque podría haber mayor liquidación dentro del mercado de criptomonedas porque aumenta la incertidumbre. El ETF de Bitcoin de BlackRock representa el 24% de los flujos netos totales para todos los ETFs en solo cuatro meses. Fijaros en la barbaridad: el ETF de Bitcoin al contado lo que está generando. Está generando entradas masivas, entradas masivas en cuanto a volumen. Eh, la capitalización de mercado también está aumentando. Y por eso eh, también hemos estado hablando sobre el ETF de XRP. Es importante, aunque como ya, ya os siempre he dicho, no es la misión principal eh, la de Ripple lanzar un ETF de XRP. Pero nos viene bien. Podemos conseguir una mayor liquidez para el token de XRP. No es la misión principal, pero si vemos un ETF, pues nos viene bastante bien porque vamos a poder conseguir una mayor entrada de volumen para el token de xrp y bueno chicos si queréis conseguir conmigo 10 euros de forma totalmente gratis gracias al intercambio bitbabo bitbabo es un exchange holandés con sede en amsterdam regulado y seguro y ahora mismo está regalando 10 euros por la cara simplemente por registrarte y verificar tus datos este exchange te va a dar 10 euros en tres pasos. Abajo, en la descripción de este vídeo, os dejo el link de registro. Cuando pinches en ese link de registro, eh, te registras con, tu, con tus datos, vaya, que aquí, si nos vamos a registrarse, os va a aparecer la siguiente información. Aparte, o con mi link, os va a aparecer este mensaje de 10 euros de forma totalmente gratis. Os registráis en Bitbabo y el paso número dos sería verificar vuestros datos, que es aportar tu DNI a Bitbabo, como en cualquier otro Exchange. Pasas Kaice, pasas, eh, perdón, pasas no, aportas tu, tu DNI. Para completar la verificación de identidad. Y el tercer paso es realizar un depósito de 10 euros. No hace falta que los inviertas, simplemente con depositar 10 euros, ellos automáticamente te van a regalar 10 euros en tu cuenta de Bitbabo. Así que no perdáis este bono que es de forma totalmente gratuita, chicos, y es dinero regalado por la cara, simplemente por seguir esos tres pasos dentro de Bitbabo. Ahora bien, Fijaros que Ripple se puede ir en cualquier momento de Estados Unidos si al final no hay una regulación en el propio país. Aquí lo tenemos, dice, veamos, base de clientes de Ripple. El 95% de los clientes de Ripple se encuentran fuera de Estados Unidos, principalmente en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Tenemos clientes también por Europa, Reino Unido, ¿vale? Y en India, perdón, en India, en Asia, en, en toda Asia tenemos varios clientes en Japón, en Singapur en Tailandia, Malasia, Tranglo, por ejemplo, trabaja en toda esa zona, Malasia, Filipinas, eh, Singapur, ¿vale? Luego tendríamos, eh, el gobierno de Estados Unidos parece estar apuntando a Tether Dollar, parece que el gobierno estadounidense se quiere deshacer de Tether Dollar. Tercero, Ripple, lanzará un dólar estadounidense, stablecoin, una stablecoin en este año 2023, 2024, que seguramente llegaría a finales de este año. Ripple se une a FedNow para el 2023, en el 2023, perdón. Entonces, aquí ya vemos el enlace que tiene eh, Ripple con Estados Unidos, pero que a la vez las cosas en, están siendo un poco turbias, un poco raras, ¿no? Parece que nos quieren despistar. Cinco, todo el mundo dice que Estados Unidos está atrasado, pero si el gobierno de Estados Unidos adopta un protocolo de valor como XRP Ledger, como una nueva moneda estable en, en dólares, en la red XRP Ledger, quiere decir que en vez de lanzar una CBDC, eh, eligen a la, la stablecoin de Ripple, ¿vale? Eh, o declara Ripple un banco un banco dentro de Estados Unidos, pues eso ya sería algo, algo grandioso, aunque es poco probable esto último que ha dicho, ¿no? Declarar a Ripple como un banco. Yo podría, podríamos decir que si al final Estados Unidos no quiere una CBDC, quiere una stablecoin, pues sí que podría utilizar la de Ripple, y eso sería brutal para nosotros. Eh, sexto, Ripple no es solo una gran empresa, en mi opinión, es, una, es la solución de Estados Unidos para este, este nuevo. Este nuevo mundo multipolar hacia el que nos, el, el que nos, al que nos dirigimos es, porque, es por eso que tantos funcionarios de, del Tesoro de Estados Unidos pasan por el campo de Ripple, como eh, la ex tesorera de Estados Unidos, eh, Rose Ríos, que se encuentra ahora mismo como ejecutiva dentro de Ripple. En resumen, Ripple y XRP Ledger son el eslabón perdido que se une al mundo, eh, que se une al mundo en este nuevo eh, sistema financiero. Pues totalmente de acuerdo con esta reflexión. Yo pienso que Estados Unidos va a dar el paso en cualquier momento hacia la blockchain. Es imposible que se queden atrás. Lo único hay que ver en qué momento les interesa. Les, les va a interesar cuando ya tengan suficiente aprovisionamiento del token o de la criptomoneda que van a elegir, con la cual van a estar trabajando. Cuando tengan la suficiente participación dentro de la blockchain donde van a estar trabajando. ¿De acuerdo? Y sabemos que Fed. Está detrás del token de XRP, está detrás del XRP Ledger. Pero Estados Unidos no me creo que se va a quedar atrás y que no va a adoptar la blockchain. Lo va a adoptar, ¿vale? Lo único pues es cuestión de tiempo. Mientras tanto van a querer manipular al máximo al mercado de criptomonedas. Tanta manipulación que como vemos en este Twitter, en este tweet, perdón, dice, eh, eh, habla sobre Gary Gensler, ¿vale? Paul Barrón. Dice, creo que es el troll definitivo y es muy manipulador en la forma que hace sus negocios, especialmente en X, en Twitter. Eh, esto es lo que puso justo ayer, perdón, antes de ayer, Gary Gensler. Dice, ha sido un honor servir como presidente de la SEC durante los últimos tres años. He visto de primera mano cómo el increíble personal de la SEC atiende tanto a inversores como a emisores. Aquí había, había abierto un hilo. Pero esto nos suena como un mensaje de despedida de Gary Gensler. Aunque yo creo que lo que ha hecho es tantear al mercado, tantear a sus seguidores, pero no me creo que Gary Gensler se vaya, se vaya a ir de, de la SEC. Que podría hacerlo, ¿eh? Pero yo diría que lo que está jugando la SEC es a manipular el mercado de criptomonedas. Que de hecho, cuando se dio a conocer esta noticia, el mercado se recuperó en parte. ¿Vale? La noticia es del día 17. Y si aquí ponemos el gráfico diario, o sea, un gráfico de velas diarias, el día 17, pues justamente aquí la repercusión es mínima dentro del mercado de XRP. Y bueno, pues estaremos como siempre atentos a todo lo que surja al, al, al token de XRP, o sea, relación al token de XRP. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa todas las campanitas. Deja tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios, vuestros comentarios con el hashtag XRP. Espero que, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.